A 7 años del asesinato y desaparición de la doctora Adela Rivas Obet, empleada del Instituto Mexicano del Seguro Social, familiares y amigos alertaron del riesgo de que el feminicida salga en libertad, toda vez que ya ha buscado liberarse de su condena. Explicaron que ahora esta persona, de no salir en libertad, buscará la opción de disminuir su condena. Por tal motivo, convocaron a la conmemoración de su 7º aniversario luctuoso para exigir justicia ante el riesgo de que el feminicida pueda quedar en libertad. El próximo sábado 23 de septiembre, en el obelisco Lucio Cabañas, a las 10 de la mañana, realizarán una ofrenda floral en el obelisco de Lucio Cabañas, en el Zócalo de la ciudad de Atoyac. Lamentaron que actualmente se sigue violentando a las mujeres y en el caso de la doctora Adela Rivas Obet por denunciar robo de medicamentos en la Costa Grande. Tenemos que exigir que no se abra el mínimo resquicio para que ese feminicida tenga la mínima oportunidad. Él ya está juzgado, sentenciado y tiene que purgar para que no vuelvan a darse estos hechos tan deleznables. La lucha debe de ser por la vida de todas y todos los humanos, pero tratándose de mujeres, primero las mujeres. Después de la colocación de la ofrenda floral en el domicilio particular de la finada, se hará un análisis del libro escrito en su honor, donde detalla su espíritu de lucha al ser fundadora del PRD en Atoyac. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.